comunicación vertical, porque bueno, hemos tenido varias informaciones de los vecinos que en esa parte del mercado número 5 se convierte un caos en las mañanas. ¿Por qué? Por el estacionamiento de los motocarretas que vienen y ocupan más de la mitad de la calle. Entonces es algo que no se puede permitir, porque la municipalidad de Manantay, a través de la subgerencia y en coordinación con su alcalde, señor Saí Torres Guerra, estamos viendo la manera de organizarnos y poner a buen recaudo a las personas que trabajan en ese lugar y que también a los niños que estudian y a los pasajeros también, que se vayan muy bien en un vehículo. Entonces nosotros desde acá queremos pedir a la población que quizás no se alarmen al ver cuando nosotros ponemos una señalización, porque es para prevenir muchas veces el accidente de tránsito, para ordenar nuestro distrito. Entonces nosotros lo que queremos es que no se congestione esta cuadra, porque es la tercera cuadra de Girón Aguaitía, que sea todo espacioso para las personas que se encuentran vendiendo en este lugar. De antemano quisiera que me comprendan, cuando se inicie la acción de fiscalización vamos a venir, entonces tendrán que respetar las señales, porque hay motocarretas que sí no se entienden, pero desde acá yo les quiero pedir allá, ¿no?, su comprensión, porque nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, vamos a poner en orden el distrito, y más que todo también tienen que saber entender que la municipalidad está trabajando con su alcalde, señor Saí Torres Guerra, porque quiere bien un distrito ordenado, un distrito limpio, un distrito